También se aprobó ya una reforma al presupuesto de este año, donde se asigna una cantidad de $9,500,000 al Tribunal Supremo Electoral para que comience con las actividades que, según el calendario electoral, corresponden a estos meses que restan del año 2018. Sabemos que el Plan General de Elecciones cuenta con diferentes programas, de los cuales actividades tienen que empezar a ejecutarse en los próximos meses. Podemos mencionar el caso de la consulta ciudadana, que su primera fase tiene lugar en el mes de agosto. Asimismo, la publicidad o propaganda que se puede hacer en torno a actualizar y verificar los datos como población en el registro electoral para poder cerrar definitivamente el padrón electoral. Así que estamos dando la certeza financiera a este proceso electoral, contribuyendo de esta forma, garantizando que el presupuesto de las elecciones sea aprobado en tiempo. Es un presupuesto que fue trabajado en consenso tanto desde el Ministerio de Hacienda como personal del Tribunal Supremo Electoral y los mismos magistrados, quienes llegaron a un consenso sobre esta cifra que pues responde a las ejecuciones de procesos anteriores y además incrementos que son pues prudentes en caso de que las actividades para las elecciones 2019 requieran también una segunda vuelta. ¿Cuánto se ha destinado para una posible segunda vuelta? Específicamente el monto se me escapa, pero la estructura del presupuesto contempla lo destinado específicamente a las elecciones, además el voto desde el exterior y también lo asignado a la Junta de Vigilancia Electoral, que va comprendido dentro de los 27.5 millones. Gracias.